Muy buenos días, Candy. A ver. Sí, doctora. Coloco mi Word en la Sí, pantalla. sí. Ahí ya, doctora. Sí, si puedes, compartes, o lo contrario de los demás, si lo pueden convertir en PDF sería extraordinario. Si no, la pantalla que es más rápido. ¿Ya? Muy bien, Candy. Candy Albornoz. Luego sigue Jennifer. Jennifer Tarlín. Y Lady Peralta. Natalie Hidalgo. Muy bien. A ver, jóvenes. Candy. Candy, ¿puedes compartir tu pantalla más rápido? Sí, doctora, pero estaba cargando. Sí, ese es lo malo de... Ya tiene que tenerla. Tiene que tenerlo ya colocado ya. Pues estaba desde las 7:15 con ustedes. Porque si no la clase más la lista, no vamos a tener tiempo. Por eso yo me coloco antes, casi media hora o 20 minutos antes, para poder hablar un poquito, porque realmente la clase se queda chica. ¿Alguien de ustedes ya tiene su clase? ¿Alguien de ustedes, Jennifer, Lady, Natalie, Natalie, James, Manuel, Brenda, Caroline, tiene su exposición en PDF? Jennifer. Ya, doctora, lo tengo en PDF. Yo también lo Sí, tengo en doctora, PDF. lo tengo en PDF. Ya ver, ¿quién más lo tenía? Lady, doctora. Ya, a Perdóname, ver. sí. Pueden colocarlo. Muy bien. A ver, jóvenes. Doctora, a mí ya estoy allá. Perfecto. Ya, ¿se ve? Sí. Jennifer, ¿no? Muy bien. Sí. Ya, A ver, lea usted. la noticia que encontré fue de la OPS, que informa más de 60.000 casos confirmados de COVID-19 en embarazadas, con 458 muertes en las Américas. Perfecto. La noticia es del 22 de septiembre del 2020, de donde la saqué es de la Organización Panamericana de la Salud. Muy bien. Ya, el resumen de la noticia nos habla de que se han realizado estudios donde se ha confirmado que las embarazadas son más propensas a desarrollar formas graves de COVID-19. Hasta el 22 de septiembre en Washington, 60.458 casos dieron positivos a COVID-19 entre mujeres embarazadas.
y se obtuvo que murieron 458 en 14 países de América. Otro ejemplo que se dio fue el 14 de septiembre en mujeres embarazadas, que dio como resultado a México como uno de los países con más casos y más muertes, que fue 140 muertes entre 5.574 casos positivos, seguido por Brasil, que fueron 135 muertes en 2.256 casos positivos, luego seguido por Estados Unidos, luego seguido por Colombia, luego Panamá y también Perú. Perú tenía una cantidad de 35 muertes entre 19.909 mujeres embarazadas y posparto. Estos datos que se obtuvieron de los estudios fueron tomados en cuenta por la OPS y la OPS misma pidió a los países americanos que le tomaran importancia a la atención de mujeres embarazadas porque, como comprobaron los estudios, son más susceptibles a desarrollar formas graves de COVID-19. Y debido a esto, se debe tener un acceso a la hospitalización y acceso al UCI para mujeres embarazadas que desarrollen COVID-19. También actualmente ha habido un aumento en un 21% en los casos y se obtuvo que en Centroamérica se obtuvo que hubo un incremento de 28%, luego en América del Sur por un 26%, en las Islas del Caribe en un 24% y por último Norteamérica con un incremento de 16% en casos de mujeres embarazadas con COVID-19. También se habló en las poblaciones indígenas, donde el país con más casos positivos de COVID-19 en embarazadas fue Colombia y el que más muertes ha presentado ha sido el país de Ecuador. Esta noticia es de interés internacional. Y están comprometidos todos los países americanos. Esta noticia es de la semana epidemiológica número 39. Y mayormente es en mujeres embarazadas de América. Son las personas de interés de esta noticia. Mi conclusión fue de que, según lo leído, podemos confirmar que es cierto que hay poblaciones que sí son más susceptibles a desarrollar formas graves del COVID-19, entre ellas las embarazadas. Y por los números obtenidos de muertes y de casos positivos, no se están tomando una importancia adecuada a estas poblaciones. Entonces, la OPS está pidiendo que las personas y mayormente los gobernantes de dichos países, o sea, los presidentes, tomen conciencia sobre esto y logren implementar los hospitales y le den importancia al tema, logrando reducir no solamente las muertes y contagios en embarazadas, sino también a nivel de toda la población. Gracias. Mi nombre es Caminada Castillo Jennifer. Muy bien. Efectivamente, la mañana estaba hablando también por noticiero, la Organización Panamericana de Salud, donde remontaban y realmente cada vez nos quedamos más admirados de 100 los casos aumentados pues, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, en Colombia, ¿no? Se han disparado los casos, especialmente algunas énfasis a lo que es la mujer embarazada, ¿no? Porque realmente son muy susceptibles y hemos visto casos, al menos en el centro de salud, que las llevaron a un hospital, sacaron la prueba molecular y lamentablemente falleció la señora con una gestación de casi 32 semanas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Un aplauso para su compañera, perfecta, muchas gracias, Jennifer. Candy, ¿cómo vas? Gracias, Jennifer. ¿Candy? Sí, doctora. ¿Ya está? Ya lo voy a poner. Ya está. Ya, muy bien. Doctora, doctora, buenos días y buenos días, compañeros. Bueno, el nombre de mi noticia es el coronavirus en Argentina, 443 muertos y 12.969 nuevos casos registrados en las últimas 24 horas. La fecha de la noticia es el día 25 de septiembre del 2020, actualizado a las 7 de la noche. De dónde lo pude obtener fue de una revista informativa.
El resumen de la noticia es que, de acuerdo a los datos del Ministerio de la Nación, en las últimas 24 horas fueron confirmados 12.969 nuevos casos de COVID-19 y con este registro suman 691.235 positivos en el país, de los cuales 546.924 son pacientes recuperados y 129.103 son casos confirmados activos. El número de víctimas fatales registrados hasta diciembre del 2020 fueron un total de 443 y se trataba de 243 hombres y 200 mujeres. Al momento, la cantidad de personas fallecidas es de 15.208 y Argentina ocupa el décimo lugar en el listado de país con más casos reportados de COVID-19 según la Universidad de Johns Hopkins. Dentro de mis variables, el lugar es Argentina, el tiempo es la semana epidemiológica, que es la semana número 39. Dentro de las personas serían todos los habitantes del país, que es Argentina. En mi conclusión, sería que vamos a tener que la presencia, la población de Buenos Aires, es el distrito con más contagios confirmados hasta la fecha, ¿no? Según el reporte. Y vamos a tener también que el gobierno argentino, perdón, hasta el momento, hasta estos acontecimientos, ha extendido las medidas de aislamiento obligatorio hasta el próximo 11 de octubre. Eso sería todo, doctora. Gracias. Muy bien, Candy. Está muy bien. Más bien diríamos nomás que la provincia de Buenos Aires no es el distrito, sino toda la provincia de Buenos Aires es donde tiene el mayor caso de contagios. Y efectivamente, me ha gustado que has empleado las tres variables que tienen que estar ahí: dónde es el lugar, el tiempo, ya sé que vamos a hablar en semanas epidemiológicas, y por supuesto, las personas comprometidas. Muy buena tu noticia. Y más bien, cuando pongamos, usted coloca de qué es sacada de una revista informativa, tiene que poner el nombre de la revista informativa. Perfecto, muy bien. Un aplauso para su compañera Candy, ha estado muy bien. A ver, Lady, gracias, Candy. Muy bien. Jenny, por favor, Lady. Sí, doctora. A ver, Sí. mi noticia epidemiológica es sobre el coronavirus en Perú. Estas son las tres provincias que continuarán en cuarentena focalizada. La fecha es de Lima, 25 de 2020. Y la revista, periódico, noticiero, en este caso utilicé el periódico El Comercio. El resumen de la noticia es que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que este viernes que la cuarentena por la pandemia de COVID-19 se mantendrá desde el 1 de octubre solo en las provincias de Abancay, Huamanga y de Huánuco. El interés es nacional y quienes están comprometidos, el lugar es en Perú, el tiempo de semana epidemiológica es 39, las personas son todos los peruanos y las conclusiones es que el presidente de la República señaló en un decreto supremo que solo tres provincias van a tener toque de queda y que inicia a las 8 de la noche, mientras que el resto del país se va a regir a las 8, a las 11 de la noche, perdón. Gracias. Muy bien, perfecto, muchas gracias, Lady. Efectivamente es una noticia, inclusive ayer ya ha hablado el presidente de ciertas medidas que se están dando, ya estamos en la fase 4 y eso es muy importante porque el 5 de octubre ya se abre salida, ¿no? A lo que es las salidas internacionales, pero aún no se hay ni discotecas, ni bares, ni cine, que para mí eso debería ser cerrado. Muy bien. A ver, vamos a dar la oportunidad a alguien más. A ver, a la señorita Cadenillas. Por favor, sus aportes que me lo están dando, me lo remiten al correo, porque siempre tiene que quedar una, ¿no? Una fuente de verificación que ustedes han trabajado. Solamente me envían, por favor, Manuel, Brenda, Caroline y Valeria. Ya están apuntados acá los que han caído. Muy bien.
A ver, señorita Cadenillas, ¿puede poner su noticia? Sí, doctora, estoy ahorita compartiendo. Doctora, disculpe, ¿solo las personas mencionadas deben de mandarle su correo o todos necesariamente sí, los que hemos expuesto? No, los que han levantado la mano, ahí están los que han levantado la mano, estoy tomando en cuenta. Acuérdense que hay un montón de, ya están apuntados, hay un montón de semanas, hay varias semanas, voy a tener que intervenir, no sea, no se preocupen, chicos. Inclusive la próxima semana, también voy a permitir los que han hecho, los que no han podido presentar, también van a leer, los que no les he apuntado, pueden leer lo que han traído para la próxima semana. Pero me gusta su interés. Perdón. A ver, voy a apuntar a los que han levantado la mano también ¿ya? y han tenido su noticia y voy a escoger uno al azar también, antes de terminar esta exponencia. Por favor, señorita, señorita Cañillas. Buenos días, el nombre de mi noticia es Colegio Médico del Perú. 193 médicos han muerto y otros 76 permanecen en unidad de cuidados intensivos a causa del COVID-19. La fecha es el 24 de septiembre de 2020. Revista, periódico, noticiero, lo saqué del periódico El Comercio. Y el resumen de la noticia sería, el Colegio Médico del Perú informó que al 24 de septiembre se encuentra un total de 3.918 médicos contagiados. 76 se encuentran internados en la unidad de cuidados intensivos y 193 fallecieron debido al COVID-19. Entre los departamentos que más han sido afectados se encuentran Lima, Loreto y Lambayeque. Lima reportó 1.252 médicos infectados, de los cuales 74 fallecieron. Loreto registró 285 médicos contagiados y 18 fallecidos. En Lambayeque se encuentran 219 médicos infectados y 6 fallecidos. Otra región afectada fue Arequipa, en el cual 217 doctores se han contagiado y 23 han fallecido. Ante la situación, el Colegio Médico de Perú pidió a la ministra de Salud, Pilar Massetti, proveer con equipos de protección al personal de salud, quienes brindan atención a pacientes COVID-19. El interés sería interés nacional. Los quienes están comprometidos, lugar Perú, tiempo, semana epidemiológica número 39 y personas médicos del Perú. Mi conclusión sería que existe una gran cantidad de personal de salud contagiados, en especial de médicos, debido a que son la primera línea de atención a pacientes con COVID-19. Se pide mayor implementación de equipos de bioseguridad para proteger al personal de salud y que puedan seguir brindando atención con pacientes COVID sin un gran aumento de las cifras de médicos fallecidos. Y mi nombre es Ariana Cañillas Saldaña. Gracias. Muy bien, señorita Cañías. Efectivamente, ¿no? Vemos que realmente nuestros queridos compañeros médicos, ¿no? Se están contagiando a pesar que dicen que ha disminuido. Pero hay que tener bastante, bastante cuidado, ¿no? Nosotros cuando vamos a trabajar hay que tener precaución y no sabemos cómo nos podemos contagiar o cómo realmente es algo que no lo vemos y realmente es terrible. A ver. La última exposición, vamos a coger al azar, a ver, Diego de la Gala, y para terminar, Manuel Alejandro, que ha levantado la mano. A ver, Diego. Sí, doctor. Diego, hágame. Lo voy a poner como moderador. Gracias. ¿Ya? Y también Manuel Alejandro García, que había levantado la mano. Excelente, muy bien. Los he apuntado a todos, ¿ya? Entonces, los que ya han apuntado a los, hasta acá, a Los Ángeles, Karin, todos han apuntado, ellos son los que me van a remitir. Acá tengo mi lista, ¿no? Me remiten, por favor. Y tenemos las próximas semanas también para leerlas. Muy bien. A ver. Señorita Cainía, cierre su... Perfecto. Ya, ya, doctora, ya está. ¿Sí se ve, no? Sí. Sí, allá, bueno. La noticia que busqué... es del 24 de septiembre, de hace 2 días. Bueno, la fuente es del periódico El Comercio. Y bueno, el título es Arequipa se prepara en caso que se presente una nueva ola de contagios del COVID-19. Bueno, principalmente la noticia nos habla de que Arequipa se encuentra en un estado de reforzamiento del sector salud ante un inminente rebrote del virus.
Bueno, dice, ya que las autoridades sostienen que es muy probable que haya un rebrote para el mes de octubre a nivel nacional, bueno, Arequipa ha decidido afrontar esta situación con un mejor nivel en el sector salud. Y bueno, han adoptado una serie de medidas y estrategias para lograr esto, para lograr la mejora. Menciona tres cosas, tres puntos. El primero es aumentar el número de establecimientos de salud destinados para la atención de pacientes COVID. El segundo que leí fue que Arequipa estaba gestionando de manera rápida la obtención de pruebas rápidas, porque actualmente se encuentran totalmente agotadas. Y lo tercero es que los pacientes, bueno, tanto los que no estén en UCI como los que están en UCI. De las camas de UCI eran 56 que tenían y las 56 estaban ocupadas. Bueno, la noticia es de interés local para Arequipa y también de interés nacional. Bueno, los comprometidos son en general bueno, el departamento de Arequipa, sus autoridades y sus pobladores. El tiempo es en este mes y bueno, y posteriormente, como dice la noticia, el posible rebrote en octubre. Y bueno, en mi conclusión, bueno, después de leer la noticia, voy a concluir que Arequipa trata de hacer las cosas bien. Debe aumentar el número de establecimientos de salud destinados al COVID hasta gestionar y acelerar el pedido de obtención de pruebas rápidas. Pero un punto en el que no estoy de acuerdo es que en la noticia dice de que en un punto en el que estuve, dice que, bueno, las autoridades intentan autorizar el aforo del 100% en el transporte público. Y creo que esta es una medida un poco acelerada porque, bueno, podría retrasar o hacer que se caiga todo lo que se ha avanzado hasta el momento en dicho departamento. Y ya, gracias, doctora. Muy bien, gracias Diego. Ha estado una noticia muy importante porque Arequipa realmente ha tenido una gran cantidad de casos. Me hubiese gustado, Diego, que para la próxima pongas tiempo, espacio y persona, que estamos en la semana 30 y 39, quienes están comprometidos, ¿no? Eso es importante que pongas ello y también el interés de la noticia. ¿Ya? Muy bien. A ver, para terminar, Manuel Alejandro. Gracias, un aplauso para Diego. Perfecto, es una noticia y realmente traer a colación el transporte. Vamos a tener un retroceso más y aumento mayor de casos. Muchas gracias, Diego. A ver, Manuel. Ya, el nombre de la noticia es Coronavirus en México, este 25 de septiembre en vivo. Últimas noticias, contagios y muertes. La fecha es 25 de 9 de 2020. La revista Periódico Noticiero es una revista online de la marca Claro. El resumen de la noticia es de que el área de Campeche se convierte en el primer estado en pasar al color verde en el semáforo epidemiológico, dando así esperanzas al pueblo mexicano. El interés es de una tendencia internacional. Quienes están comprometidos en el lugar es México. El tiempo semana, según la semana epidemiológica, es la semana 39. La persona es la población de Campeche. Y la conclusión es de que la noticia da esperanzas a la población de México, ya que eso hace de que otras ciudades y regiones puedan recuperarse y sumar esfuerzos para combatir COVID. En parte de esto, también la ciudad de México también está pensando en recuperar, ¿no?, el trabajo laboral en presencial, pero cuando esté el semáforo en verde, igual como la ciudad de Campeche. Por mientras, la capital de México aún permanecerá una semana más en semáforo naranja para prevención. Mi nombre del alumno es Manuel Alejandro García Álvarez. Gracias, gracias Alejandro. Muy buena la información. Hubiera sido lo último que usted ha comentado, colocarlo en la conclusión, colóquelo. Y también cuando pone el resumen de la noticia, me parece espectacular. Un poquito más, pero está muy bien. Realmente México fue una de las ciudades que tuve la oportunidad de estar en el mes de enero. Claro, enero comenzó los primeros días de febrero. Y realmente en la misma Ciudad de México, que viene a ser la capital, 30 millones de personas, ¿no?
de la cantidad de turistas, y ya estaba en esa época, ya estábamos con lo que era el COVID, y realmente gran cantidad de personas asiáticas, ¿no? Entonces yo pienso que por ahí entró el contagio, porque la mayoría pues va a veranear a Acapulco, a Riviera Maya y todo lo demás, y qué pena, ¿no?, que esta epidemia se desató. Un aplauso para todos los compañeros, todos los que han levantado la mano, yo los he apuntado, tanto a María Fernanda, a Jeveny, a Kimberly, a Cintia, a Karim, aunque no es Karim, es Paola, disculpa Paola, a Carol, los he apuntado, me envían por favor sus noticias porque se han preparado y me dicen todos un aplauso. Lo voy a hacer la próxima vez así en forma aleatoria porque todos se han esforzado y para mí es un grato sentimiento de que estamos con la pandemia, estamos luchando en ello y mis felicitaciones. Por favor, siempre quédense en casa. Muy bien, entonces hemos tenido un inicio muy importante, ¿no?, de lo que es esta evolución de que estamos presentando esta pandemia. Ayer, no sé si alguien puede comentar en relación a lo que habló el presidente, no sé si habrán escuchado, ¿no? Sería importante también que realmente lo puedan comentar mientras colocamos la clase del día de hoy. ¿Algo más, jóvenes? A ver. Jóvenes. Mientras tanto, vamos a pasar lista. Un ratito. Si se está cargando rápidamente la clase del día de hoy. La clase del día de hoy es una clase muy importante porque viene a ser la segunda clase en la que hablamos sobre los métodos epidemiológicos, ¿no? Y la cual es muy importante porque vamos a ver en sí cómo está la epidemiología, qué métodos usamos, cómo están sus objetivos, el contenido que vamos a tener y posteriormente en relación a sus usos y realmente cómo va a ser su trabajo de investigación, ya lo vamos a hablar. Vamos a pasar lista en este momento mientras se carga la diapositiva. ¿Ya? Albornoz. Doctora, buenos días, presente. Muchas gracias, Candy. Tienes que ser Albornoz. Gracias. Ah, perdón, doctora. ¿Altamirano? Gracias, Candy. ¿Altamirano? Altamirano, doctora. Buenos días. Gracias. Buenos días. Álvarez. Álvarez, presente, doctora. Álvarez. Buenos días. Sí, presente, gracias, doctora. Buenos días. Valdión. Buenos días. Valdión. Valdión, presente, doctora. Valdión. Valdión, presente. Gracias. Maturén. Gracias, gracias. Doctora, gracias, presente. Richard. Muy bien. Doctora, gracias, presente. Beltrán. Gracias, gracias. Beltrán. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenos días. Gracias, buenos días. Bustamante. Fabián. Bustamante, presente, doctora. Buenos días. Gracias. Cadenillas, ya está, ya habló el día de hoy. Kaira. Kaira presente, Silvana. Doctora, buenos días. Kaira presente, doctora, buenos días. Gracias. Buenos días. Caminada. Caminada presente, doctora, buenos días. Buenos días, buenos días. Casanova. Casanova presente, buenos días. Buenos días. Casilla.
¿Ya habló? Presente, Castillo, doctora. César. Sí. Castillo, pasélo rápido. Castillo. Presente, Castillo, presente, César. Doctora. Cecia, Cecia. Perfecto. Cecia, perdón. Ya. Castillo, Andrea. Castillo, Andrea, presente, doctora. Castro. Castro, presente, doctora. Buenos días. Gracias. Buenos días. Heladita. Heladita, presente. Buenos días. La delegada, la delegada. Muy bien. Paola, Cross. Cross, presente. Muy bien. Cruz. Cruz. Cruz, presente, Víctor. Doctora. Buenos días. Buenos días. Cuya. Cuya presente, doctora, buenos días. De la Gala y Espuso está presente. Domínguez. Doctora, presente. Domínguez. Domínguez presente, doctora. Muy bien, Escobedo. Gracias, gracias. Presente, doctora. Escobedo. Escobedo presente. Gracias, gracias. Espejo. 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 Ya. Yeah. Flores. Flores. Falta, ¿no? García. Presente, doctora. Gracias. Guerrero. Presente. Guerrero, presente. Guerrero, presente, doctora. Buenos días, Guerrero. Gracias, buenos días. Gutiérrez. Gutiérrez. Gutiérrez presente, doctora. Buenos días. Buenos días, Miguel. Guzmán. Guzmán presente, doctora. Buenos días. Buenos días, Néstor. Hidalgo. Hidalgo presente. Buenos días, doctora. Buenos días, Natalia. Huerta. Huerta. Cecilia, falta. Jaramillo. 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 Buenos días, Jaramillo. Gracias, Jorge. Jiménez. Presente, doctora. Buen día, Jiménez. Buen día. Yerena. Yerena. Falta. Mendiola. Mendiola presente, Mendiola. Doctora. Buenos días. Mendiola buenos presente, días. Doctora. Gracias. Mendoza. Mendoza presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Mendoza. Presente, doctora. Mendoza Maguiña. Buenos días. Gracias. Mendoza. Presente, doctora. Mendoza Torres. Presente, buenos días. Buenos días. En que esto ya me pasa. A ver. Ujanava. Ujanava presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Osco. Osco presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Paredes. Paredes presente, profesora. Muy bien. Peralta. Peralta. Buenos días, doctora, presente. Muy bien, Lady. Pérez. Pérez, presente, doctora. Buenos días. Muy bien. Buenos días. Pérez. Presente, doctora. Pérez. Gracias. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Quispe. Quispe. Presente, Nicole. Doctora. Buenos días. Quispe Estrella. Presente, doctora. Buenos días. ¿Y la que me habló antes fue Quispe Nicole? Sí, Quispe Ana. Nicole. Ya. Quispe Leslie. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Ramírez. Ramírez Cristian. Falta. Romero.
Romero, presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Sánchez, Valeria. Sánchez, presente. Gracias. Sandoval. Sandoval, presente, doctora. Buenos días. Buenos días, Caroline. Silva. Silva, presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Tarazona. Tarazona, presente, profesora. Muy bien. Torres. Torres, Valeria. Torres, presente, doctora. Muy bien. Torres, Luis Fernando. Torres, presente, doctora. Muy bien. Tufino. Tufino, presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Vázquez. Vázquez. Presente, doctora. Muy bien. Vega. 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 Buenos días, sí. Buenos días. Vega Pascual. Vega Pascual, presente, doctora. Buenos días. Muy bien. Virú. Virú, presente, doctora. Sueñas, presente, doctora. Buenos días. Muy bien. A ver que se la edita también vea, que está en falta. Es la persona de Cristian Ramírez. Está en falta Yerena. Está en falta. ¿Cómo se llama usted? Usnayo. ¿Qué? Usnayo. Usnayo, sí, dicho, presente. Ah, es que usted ha presentado ya, está en la lista, está en la lista. Ah, ya. Ya, Huerta está ausente, Flores, Flores está ausente. ¿Ya? Muy bien. Vamos a proceder a grabar para que no haya problema al final. Y eso, si es la delegada Celadita que está constatando, porque a veces también hay jóvenes que se les corta el internet o levantan la mano y a veces o mandan por chat, yo no puedo estar leyendo el chat. ¿Ya? Muy bien. Pero como todo queda grabado, son aquellas personas que han faltado. Cuando hablamos de epidemiología, estamos hablando en sí de todo lo que van a ser sus usos, sus, la, ¿dónde estoy? ¿Ya? Vamos a hablar sobre sus usos, sus objetivos, sus aplicaciones. Entonces, epidemiología es considerada una ciencia, motivo por el cual, y hemos hablado, que uno, que por ser una ciencia básica, tiene también el gran objetivo de poder prevenir, hacer las medidas preventivas, hacer los controles y, por supuesto, dar pie para que haya unas políticas de formulación en las cuales ustedes están evidenciando que a través de la epidemiología que brinda cómo están los casos de incidencia, cómo están los casos de prevalencia, cómo estamos aumentando con la tasa de morbilidad, letalidad, ¿no? Entonces, el presidente toma ciertas decisiones. Entonces, ahí están formulando políticas. Sabemos que inicialmente la epidemiología surgió como el estudio de enfermedades infecciosas y, posteriormente, con la ayuda de las estadísticas, tiene otro. Actualmente en el siglo XXI, la epidemiología más que todo se basa en evidencias, ¿no? Con los nuevos adelantos de la informática, y es así que tenemos la clase del día de hoy. Nosotros en epidemiología tenemos tres variables: tiempo, lugar y persona, que ustedes lo están evidenciando a través de sus noticias epidemiológicas. Cuando hablamos de quién es la persona, nos tratamos de estas personas, ¿no? ¿Quién? ¿Es una persona? ¿Es un niño? ¿Es una gestante? ¿Un adulto mayor? ¿De quién estamos hablando? ¿Dónde sucede? ¿A nivel de un continente? ¿A nivel de todo el mundo? ¿Dónde sucede? ¿Y cuándo? ¿Sucede en la mañana? ¿En la tarde? ¿Sucedió el año pasado? ¿Sucedió hace 2 minutos? Eso es lo que responde estas variables. Entonces hay que tenerlo muy presente en ello. Nosotros en epidemiología se tiene un modelo tradicional ecológico, en las cuales se tiene que ver mucho el medio ambiente, ¿no? Que esto va a favorecer en sí las condiciones para que la enfermedad se detenga, siga su transmisión o continúe propagándose. Entonces, se dice que en este modelo ecológico tradicional de epidemiología tiene que existir un ambiente muy
muy equitativo. Tanto el huésped, ¿no?, que es la persona, el agente que trae la enfermedad, y por supuesto también el medio ambiente. En relación a ello, la epidemiología ha pasado por cuatro grandes etapas. Una etapa de individualista, en los cuales decían que la enfermedad era producida por un solo cuadro clínico y se miraba a la persona en una forma individual. Luego suceden las etapas de las grandes epidemias, donde realmente se tenía que observar que no afectaba a una persona, sino que afectaba a grandes grupos de humanos. Eso lo hemos visto en Asia, en Europa, cuando hubo la peste negra, cuando hubo la lepra y otros. Posteriormente, dicen que la etapa etiológica, dicen que la enfermedad te ha producido un germen, es producida por una sola patología, ¿no? Entonces ahí dicen, si tú tienes Bacillus Koch, es lo que te va a producir la enfermedad. Tú eres portador de Bacillus Koch, por lo tanto, en la época de la revolución industrial, ¿no?, el capitalismo, se vio que la gente tenía una gran cantidad, una gran incidencia de tuberculosis. Luego viene la etapa ecológica multicausal, en las cuales se muestras y te dicen que si uno tiene enfermedad porque existe, no existe en sí ese binomio que hay entre el hombre y el medio ambiente, donde está el equilibrio salud-enfermedad, se rompe, ¿no? Motivo por el cual sucede la enfermedad. Cuando hemos hablado históricamente de todo lo que son estas enfermedades, hemos visto pues que muchos años antes de Cristo, decían que la enfermedad venía por un comportamiento divino, no por un comportamiento mal que hemos tenido, por lo tanto, éramos castigados por los dioses. Entonces, aparecen las grandes cantidades de fallecidos por la causa del sarampión, por viruela, por la lepra y, por qué no decirlo, también por la peste, ¿no? Entonces, esta peste es causante de gran cantidad de fallecidos en todas las etapas de la vida de la persona. Ahí tenemos la primera enfermedad, sarampión, que fue referida muchos años atrás a través de los griegos, de los romanos, que posteriormente Sinigahan, ¿no?, lo diferencia de la escarlatina. Y así Panu menciona que era una enfermedad que se contagiaba muy rápido, ¿no? Se contagiaba muy rápido, tal como sucede el día de hoy con COVID, ¿no? Y su vacuna contra el sarampión se usa en el año recién 1963. Entonces, hemos visto que el sarampión era causante de grandes epidemias que sucedieron en el Imperio Romano, en la China, prácticamente en toda Europa. Y en 1529, ¿no?, llega la sarampión a través, pues, de la colonización, y es así que fallecen gran cantidad de aztecas, así como aquellos que vivían en Cuba, ¿no? De murió una gran cantidad de nuestros. Posteriormente aparece otra patología muy grande, que fue la viruela, que era causada por el virus variola, que realmente se ha presentado inclusive 10.000 años antes de Cristo. Durante esos años era el causante de mucha causa de fallecidos, especialmente de niños, ¿no?, que afectó realmente gran cantidad, y después de afectar durante milenios al viejo mundo durante la conquista de América, este se esparcía hasta nuestros indígenas, ¿no? Inclusive dicen que Huayna Cápac provocó, lamentablemente fue provocada su muerte por esta enfermedad. Entonces, es así de que al morir nuestra población indígena trajeron a la población a afrodescendiente para poder realizar las actividades que realizan nuestros compatriotas nativos del Perú. Luego aparece otra enfermedad que todos ya la conocen, creo que la han visto, ¿no?, mucho, la han escuchado a través de la historia y lo habla mucho en la Biblia y lo vemos cada rato cuando vemos la Semana Santa, donde hablan de la lepra, ¿no? Una lepra que era causante de gran cantidad de fallecimiento, inclusive antes de la época de Cristo, y que quedan, ¿no?, registrados en papiros, donde realmente en el tiempo Ramsés, ¿no?, la lepra dice que se originó en la India y fue llevada a Egipto por Alejandro Magno y se difundió la lepra por toda Europa, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con esa gente? Esa gente que era leprosa, te botaban de tu casa, se quedaban de la casa, y realmente era una situación muy negativa para esa población. Es así que del año 1874, Hansen, ¿no?, va y dice que efectivamente la lepra es
es producida prácticamente por un bacilo y lo demostró diciendo que era causante de esta infección. Entonces, ¿a quién debemos ello? A Hansen. Pero también, gracias a la lepra, se crean los hospitales, porque la gente comenzó a tener, a decir, no puedo coger a los leprosos y aislarlos, meterlos en unas rocas que ven allá. Entonces, comienzan a separarlos y en ciertas casas los comienzan a juntar. Es ahí que se forman los hospitales, ¿no? Da inicio a la construcción de hospitales para que en un sitio estas personas que tenían lepra puedan estar alojadas, pudieran estar prácticamente ahí cobijados, ¿no? Entonces, es por ello que a través de esta exposición que tuvo esta gente a la lepra, estas mutilaciones, ¿no? Y la desfiguración, se quedan los hospitales. Inclusive, hoy en día lo tenemos también en el Perú, ¿no? La lepra a nivel del Perú también es conocida como la enfermedad de Hansen o mal de Lázaro, ¿no? Ya saben que fue traída por los españoles porque su origen fue en Europa. Y posteriormente, a través de todo el tiempo, se ha tenido una ruta que como llegaron a través de Perú por la parte de Amazonas, y es así que tenemos un leprosorio en San Pablo, cerca del Amazonas, cerca del Brasil, donde tenemos a todos nuestros, bueno, compatriotas peruanos que tienen lepra. Y creo que ya lo hemos mencionado, ¿no? En relación a quienes estuvieron que médico estuvieron ahí y realmente luchando frente a la lepra. Y luego tenemos la peste. La peste realmente es una, la encontramos en la Biblia, ¿no? Y es una pandemia muy, muy grande que ha sucedido a nivel de toda la historia. Y tenemos la peste bubónica, ¿no? Que se presentó inclusive antes, acá me interrumpió el doctor. Y también lo hemos tenido en Grecia. Entonces era conocida también como la muerte negra. Y teníamos pues la peste bubónica, la neumónica, en las cuales causaron gran cantidad de fallecimientos, más que todo en el año 1348-51, más de 23 millones de personas murieron por ello. Con eso quiero tener a colación de que las pandemias o las epidemias siempre han sido causantes de mayor cantidad de fallecimientos que una guerra. Y hablando de estas guerras, también tenemos otras pandemias. Tenemos la plaga de Atenas, que sucedió 430 años antes de Cristo, en las cuales fue asumida prácticamente con la guerra de Peloponeso, y posiblemente dicen que la gente que fueron a pelear murieron por tener fiebre tifoidea, una epidemia que arrasó no tanto con los que iban a pelear, y están combatiendo, sino que la fiebre tifoidea fue causante de gran mortalidad de ellos. Luego tenemos la peste antoniana de 1665 a.C., en las cuales, debido a la batalla, murieron más de 5 millones de personas. Pero no fue por la guerra en sí, sino la viruela los mató, ¿no? O el sarampión y la viruela que se juntaron, y realmente hubo una gran mortandad en esa época. Luego tenemos la plaga de Justiniano, que realmente también acabó con gran parte de toda la población, especialmente provocada por la peste bubónica, ¿no? Murieron grandes cantidades. Luego tenemos la peste negra también en el año 1346, donde dicen que fallecieron más de 20 millones de personas, y en el 1518 tenemos, pues, lamentablemente, la viruela, ¿no? Que una gran cantidad de fallecidos y afectada a la población tanto en Europa y en América, ¿no? Más que todo en América Central. La sífilis dicen que es llevada al Nuevo Mundo, a Europa, por Colón y sus marinos, ¿no? Dice que nosotros teníamos esta enfermedad, aún están en pleno, las historias dicen que si vino, si es oriunda acá de América y que se la llevaron y están en la pelea, ¿no? Entonces, realmente causó un gran temor porque había una diseminación muy grande a través de los bañados públicos y más que todo el mal tratamiento que ellos tenían a base del mercurio, donde realmente la muerte fue por una intoxicación a consecuencia del mercurio. Y ahí, a nivel, miren, de qué época, se prohibió el saludo de besos, ¿no? Se reemplazó por el saludo de manos.
Entonces, mire, ¿de cuándo estamos hablando? Miren, hay que cortar cadena epidemiológica, ya no hay que saluditos, ni nada por el estilo. Luego tenemos las grandes epidemias, que causó una gran mortandad, como fue en el año 1918, que alrededor de 50 millones de personas murieron en 18 meses, ¿no? Y lamentablemente esta gripe, esta influenza muta, ¿no? Y cambia, no sabemos qué ha pasado, dice 14 años que tenemos una vacuna sobre la influenza H1N1, pero no sabemos qué va a suceder. Y miren, acá es un periódico antiguo que pasan ya de 1000 los casos de influenza española que se registraron en la capital. O sea, siempre suceden pandemias a nivel del mundo. Entonces, como hemos podido hablar, la primera clase hablamos de Franco Storo, ¿no? Donde hablan realmente del libro Epidemium, solo que hablan sobre las epidemias, y más que todo ya se habla en esa época de la epidemia de la sarampión. Posteriormente, sabemos que es considerado el padre de la epidemiología moderna, porque comenzaron a ver y examinar en relación a que realmente sucedían casos de grandes brotes que eran producidas por ciertos gérmenes que eran causantes de gran muerte por esas épocas, ¿no? Probablemente fue el primero en describir la tos felina también, ¿no? Y él definía el término de reumatismo, porque también en esa época de 1580 la gente moría por la tos felina llamada coqueluche o tos convulsiva. La malaria se encuentra también especialmente realmente una gran cantidad en la historia de causantes de gran fallecimiento, ¿no? Podemos decir que el término de malaria se origina en Italia y decían que era más que todo producida por el mal aire, ¿no? Llamaban el paludismo, porque generalmente había pantanos, hay mosquitos, hay zancudos y por supuesto el aire no era el que te daba la enfermedad, sino era la picadura. Donde hay agua, hay insectos. Y estos insectos te pueden producir la malaria. Entonces, en el Perú, la conocíamos también con el nombre de chucho, ¿no? Que significa escalofríos, y especialmente, pues, fue causante de gran cantidad de fallecidos de nuestra población indígena, y los africanos desarrollaron células falciformes que en sí, a través de la deficiencia de la deshidrogenasa, la glucosa 6, pues ellos tenían una mayor resistencia frente a esta enfermedad. Es así que Ross, en 1902, ¿no?, recibe el premio Nobel, no más que todo, ¿por qué? Por el estudio que hizo a través de la malaria, que tuvo un exitoso estudio y fue de cómo estaba el curso de esta enfermedad. En el Imperio Incaico, ¿no?, también hemos tenido, a través de la conquista, hemos tenido grandes brotes, como fue la tuberculosis, histoplasmosis, más que todo debido al hacinamiento, a la nueva reubicación que se tuvo de esta población, ¿no? Entonces, en el imperio de los incas, a mediados del siglo XVI, marca una tasa grande de mortalidad causante de ¿qué? De la viruela, ¿no? Que la trajeron. Luego hemos tenido epidemias, como lo narran, de trypanosoma, así como la leishmaniasis, y posteriormente de enfermedades que llegaron de Europa, como fue la sarampión, la peste, el tifus, cólera, lepra, fiebre tifoidea, tosferina, difteria y, por supuesto, varicela, que son enfermedades que se quedaron acá en forma endémica. Por todos los acontecimientos que hemos nombrado, todos los países se juntan y crean una oficina sanitaria, ¿no?, panamericana, donde promulgan un código sanitario, donde se mencionan cuál es la mejor meta global para que todos podamos tener una buena salud. Y a consecuencia de ello, una de las estrategias es crear la atención primaria de salud, que son prácticamente el reflejo de todas las situaciones que se han vivido a través de nuestras poblaciones. Entonces, la atención primaria de salud aparece en 1968, que más que todo está basado en hacer las de prevención y promoción de salud. Muy distinto es la prevención y otra cosa es muy distinto es la promoción de salud, ¿no? Que se tiene que hacer en los tres niveles de atención. La epidemiología moderna, pues, es algo muy importante porque ya comenzamos a presentar, ¿no?, sus paradigmas en los cuales hemos hablado del área de la estadística, del paradigma miasmático, que venían las enfermedades por el aire, de la era de la epidemiología de enfermedades infecciosas, el paradigma microbiano,
que es una consecuencia de Basile de Koch. Hemos hablado de la era de epidemiología crónica para disminuir los factores de riesgo, que hoy está en boga, ¿no? Los estilos de vida, los factores de riesgo. Entonces, ahí vemos que son causantes de la hipertensión, de la diabetes, de la hipercolesterolemia y otras enfermedades. También hemos tenido, y así tenemos ahora, la área de la estadística sanitaria, ¿no? En las cuales tenemos que ver las amenazas, ver cómo se tiene a través del drenaje y cómo son causantes de estas enfermedades. En la área de la epidemiología, como hemos hablado de las enfermedades infecciosas, hablamos del paradigma microbiano, que como ya le dije, hablamos de los postulados de Koch, ¿no? Que plantean que si usted tiene el bacilo de Koch, va a ser una enfermedad. Pero luego con los años hemos visto que no solamente por tener el bacilo de Koch yo voy a ser tuberculoso, sino que hay que ver cuáles son los estilos de vida, hay que ver cuál es el control de enfermedades que se tienen y por supuesto ver, ¿no?, cuáles son los riesgos que se tiene para poder enfermar y más que todo está basado en los estilos de vida de la persona. Todos tenemos Koch, todos tenemos bacilo de Koch, pero no hacemos la enfermedad porque depende de la cada persona y es una enfermedad multicausal y tal. Luego, cuando hablamos de la epidemiología de enfermedades crónicas, ¿no?, hablamos de los factores de riesgo. Más que todo, vamos a ver cómo es la exposición y los múltiples factores, como es el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de grasa. Por eso es que también vienen los famosos octógonos, ¿no? Que miren, no consuman tal producto porque tiene gran cantidad de sodio, gran cantidad de azúcar, gran cantidad de grasas. Y ello hace que al menos podamos mejorar a través de estas, se puede decir, se están nombrando las políticas de salud, en que colocar los octógonos no les puede contar estas grandes prevalencias de enfermedades que son causantes hoy en día, de que la gente, por la consecuencia de la pandemia, está falleciendo, ¿no? Pero sin haber la pandemia, la gente está falleciendo más por las enfermedades crónicas no transmisibles que se están presentando. Como sabemos, tenemos tres propósitos de epidemiología. Uno es determinar la magnitud, distribución y la frecuencia de fenómenos de salud y enfermedad, y lo hemos podido ver como van presentando a través de las poblaciones. El segundo, tenemos que identificar cuáles son los factores causales de los riesgos que se están produciendo y hacer casos analíticos. Tienen expuestos, a lo mejor, vivir en un cerro que tiene antenas, como las antenas del morro solar, que van a tener radiaciones ionizantes, y quienes no las tienen. Entonces, tenemos que el factor de riesgo. Quienes son los que consumen tabaco, que van a tener un cáncer oncogénico, quienes no consumen tabaco. Posteriormente, otro propósito es las medidas correctivas para tener, pues, un logro de control de la erradicación y prolongar la vida, más que todo, ¿no?, para tener un control de estas enfermedades en todo el Perú. Entonces, las medidas correctivas es cortar la cadena epidemiológica, emplear las medidas de prevención, y una de ellas es la vacunación y aconsejar sobre qué medidas tiene que tener para poder mejorar su vida. Los objetivos de la epidemiología es estudiar la aparición y distribución y desarrollo de las enfermedades, ver cómo está el estado de salud del Perú. Tenemos que hacer un planteamiento de acuerdo a los casos sobre los índices, los indicadores negativos o positivos, y que tenemos que hacer una buena promoción para recuperar la salud. ¿Y cómo se realiza esto? A través de una vigilancia, especialmente cuando atendemos a una persona, lo registramos. A través de ese registro queda que hemos atendido, supongamos, diabetes, hemos atendido personas con hipertensión, hemos atendido, y así una infinidad de enfermedades. Por lo tanto, esto queda registrado y esto se va sumando en los casos de estadística y vamos a ver cuáles son las primeras causas de morbilidad que se presentan en una población. Luego tenemos que conocer ampliamente el concepto de epidemiología para ver cuáles son sus determinantes y hablamos de la epidemiología analítica. Vamos a ver quiénes son los expuestos y quiénes son los no expuestos. Luego vamos a identificar cuáles son los grupos de riesgo y qué estrategias tenemos que e intervenir para poderle cortar la cadena epidemiológica, ¿no? O sea, su control, y más que todo, en ello hablamos de lo que es la salud pública. Pero la epidemiología, ¿cuáles son sus aplicaciones? Uno, tenemos la proporcional, porque siempre la epidemiología ayuda a estudiar
y observar cuál es la etiología de la enfermedad. Luego, la epidemiología, vamos a ver en forma metódica su relación entre la causa y el problema. Luego, otra aplicación en epidemiología es a través de una metodología de investigación. Vamos a ver también el impacto producido por estas medidas correctivas. Ojo, si estoy vacunando, quiere decir que mis tasas de infección ha disminuido, mis tasas de contagio han disminuido o no, ¿no? Tenemos que promover también usar los conceptos epidemiológicos en la administración de servicios de salud. Por supuesto, porque si yo estoy viendo que tengo una gran cantidad de pacientes enfermos con tal patología, supongamos con tos convulsiva, pues tengo que contratar personal, tengo que ir casa por casa, tengo que comprar la vacuna, tengo que comprar el alcohol, ¿no? Todo ello. Todo eso tiene que ver la parte de administración de servicios de salud, ¿no? También tenemos que determinar los hechos que dan consistencia a una hipótesis para ver si estamos hablando bien o no, qué pasa en la clínica, qué pasa en la práctica social. Y también nos sirve la epidemiología para hacer los cuadros clínicos. Acuérdense que la epidemiología estudia, hace desde un comienzo cómo se produce la enfermedad, cuál es la historia de la enfermedad, cómo se desarrolla, ¿no? Por eso, con la epidemiología vamos a escribir la historia natural de la enfermedad y el curso de ellas. También la epidemiología nos va a ayudar para escribir las condiciones del estado de salud de la población. Vamos a ver cómo está esa población en relación al sexo, en relación al grupo etario. También valorar pruebas diagnósticas en relación a sensibilidad, especificidad. La epidemiología también nos va a servir para estudios y controles de brotes epidémicos, tales como los estamos viendo. La epidemiología también va a ver los estudios de evaluación de verificar cuál es el mecanismo y la transmisión y la diseminación de enfermedades, como lo estamos evaluando hoy en día a través de la pandemia. También la epidemiología va a hablar sobre probabilidad de riesgos individuales. Vamos a evaluar la eficacia de intervenciones sanitarias. Es decir, a través de la epidemiología estamos viendo muchas personas que se están contagiando. Entonces, ojo, quédate en casa, no salgas, usa tu mascarilla, usa tu protector facial. Vamos a ver cuál es la eficacia de esa intervención, ¿no? También la epidemiología nos enseña no la enseñanza en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, porque por ello hay que hacer una buena prevención para una buena toma de decisiones a través de la política de salud que hemos hablado. La medicina moderna, especialmente ahora a través de la epidemiología, se basa en lo que es la evidencia. Y eso es a través de los métodos de epidemiología. También la epidemiología nos sirve para ver tratamiento a nivel de fármacos y, por supuesto, para hacer una evaluación de los servicios médicos de salud, para ver cómo están nuestros establecimientos y cuál va a ser el control que vamos a tener en cada uno de ellos, dependiendo de su categorización de estos, ¿no? La epidemiología, entonces, como ciencia, comprende tres aspectos muy importantes. Uno, determinar, ver cómo son los determinantes de salud y enfermedad. Dos, el análisis de situación de salud, ustedes ya lo han visto, lo hemos visto en prácticas. Tres, y evaluar las tecnologías y procesos en el campo de la salud. Así como hemos hablado de cómo ciencia tiene sus tres aspectos, también la epidemiología tiene distintos tipos. Tenemos una epidemiología social, en las cuales vamos a ver cómo es la sociedad y sus diferentes formas de organización a través de los determinantes, distribución y cómo se presentan estas enfermedades en una sociedad. Vamos a ver la epidemiología genética, en las cuales se estudia la relación entre factores genéticos y los ambientes, ¿no? Y más profundo, hacemos una epidemiología actualmente molecular, que estudia los factores genéticos a nivel molecular, ambientales, en relación a la etiología, la distribución y prevención de la enfermedad. También tenemos una epidemiología clínica que investiga, ¿no?, la eficacia del tratamiento y también el pronóstico. Tenemos una epidemiología laboral que identifica, ve la distribución, los problemas en relación al trabajo para poder tener una buena prevención en relación a la parte de la salud ocupacional. La epidemiología también ve la parte ambiental, porque ve todo lo que es la contaminación del medio ambiente, más que todo midiendo y cómo afecta esta contaminación al tener un daño y estar expuestos más que todo a un riesgo de poder tener ciertas exposiciones.
como tenemos alrededor de todo el Perú, tenemos exposiciones a través de mercurio, a través de plomo, y que han sido causantes por grandes, bueno, de grandes problemas, inclusive políticos, ¿no?, en relación a lo que es la parte de minería. La epidemiología tiene enfoques. Según estos enfoques teóricos, tenemos que son tres: el estudio de manifestaciones colectivas de la enfermedad, tenemos que ver el estudio del medio ambiente y sus condiciones de la vida de la enfermedad, y por supuesto, el estudio de la historia social, cómo se desarrolla esta enfermedad, qué causó la enfermedad, cómo se propaga, si hay que poderlo describir e identificar el causante de ellos. Nosotros, cuando hablamos del uso de epidemiología, hablamos prácticamente de conocer cómo se propaga la enfermedad. Vamos a ver las investigaciones etiológicas, cómo se produce, qué es el causante de enfermedades, un virus, una bacteria, un hongo, un protozoario, quién es, y cuáles son las medidas de control y prevención. Nosotros, ellos son alumnos de medicina, que junto con la Municipalidad de Surco, con el Ministerio de Salud, salíamos a vacunar, ¿no? También tenemos una función. Luego tenemos los usos de la epidemiología, pues nos usa la epidemiología para hacer y describir la historia de nuestra enfermedad, completar los cuadros clínicos, ayudar a la predicción del pronóstico de la enfermedad, ¿no? Identificar los rangos y valores esperados. También otro uso de la epidemiología es hacer las mediciones según los niveles de población. Tenemos que ver la planificación, requerimientos de servicios, ver cuál es la incidencia, la prevalencia de enfermedad. Tenemos que identificar patrones, ver cuáles poblaciones están de riesgo, cuál es la población más vulnerable, cuál es la población más expuesta. Tenemos que ver la población y eso lo determinamos a través de la CIS. Tenemos que también hacer identificación determinantes de enfermedades, ¿no? Y eso nos ayuda a la estadística para ver cuál es la mayor cantidad de enfermedades que se están presentando y, por supuesto, determinar los cambios de condicionantes, de cambios de la salud, qué está pasando, qué estamos haciendo. También, otro uso es para poder controlar y hacer la prevención de enfermedades, especialmente, ¿no?, a través de cómo está el reservorio, cuál es la forma de diseminar, los sitios de acción. Supongamos que ahorita ya está empezando a cambiar el clima, ¿no? Vamos a tener las famosas enfermedades de arbovirosis, y una de las que nos está atacando constantemente y tenemos acá es que el dengue, ¿no? Entonces hay que ver cómo tenemos que dar una protección a la persona, dar ver cómo está el medio ambiente. Hay que, si suceden otras enfermedades, por supuesto, hay que vacunarlos, hay que inmunizarlos y hacer una modificación de estilo de vida. También hay que ver si se necesita control de estas enfermedades. Tenemos que identificar el grupo de mayor riesgo, identificar cuáles son los factores cuantitativos en relación a los estudios analíticos, prefiriendo quiénes son los expuestos, quiénes son los expuestos, quiénes son los que son los controles y quiénes son los que no, ¿no? También tenemos que revisar la evaluación del servicio de salud y la tecnología médica en relación a los riesgos, partiendo de qué, de la CIS, ¿no? Todo está basado a través del análisis nacional de salud. Las funciones que tiene la epidemiología moderna es, pues, determinar cuáles son los riesgos que tiene una población. Generalmente enfermedades infecciosas, ¿no? Porque hemos pasado la época de la epidemiología en una forma de la transición de la epidemiología, en las cuales hemos dejado enfermedades infecciosas gracias a las vacunaciones para convertir una gran prevalencia aquí de enfermedades crónicas y degenerativas. Pero ya, pues, tenemos lamentablemente una pandemia que tenemos que poder cortar la cadena epidemiológica a través de qué, a través de las inmunizaciones. Otra función de la epidemiología moderna es identificar los marcadores en relación a los estudios genéticos y la biología molecular. Y por supuesto, también hay que ver la relación o esta dinámica general que está en relación a la edad, al sexo, al tiempo y a la sociedad. Para ello, también es muy importante hacer un diseño, una evaluación de respuestas en relación a los problemas de salud. Tenemos que hacer la planificación, en sí los servicios de salud, las acciones que debemos de tomar, ¿no?
qué estrategias debemos de ver para poder cortar las cadenas epidemiológicas, cuál es hacer una previa programación, porque no es una vez no se sale, una vez vamos a ver la enfermedad, no tenemos que qué personal tiene que ir, a qué hora, cómo vamos a intervenir a través de la sociedad. La epidemiología también es muy importante porque gracias a los estudios epidemiológicos podemos hacer ciencia. Hacer ciencia encontramos la verdad. Bueno, la epidemiología tiene tres tipos de estudios, uno estudio descriptivo, analítico y experimental. La epidemiología descriptiva realiza la descripción de la distribución de enfermedad y la comparación en su frecuencia. Si ustedes cuando hagan su trabajo de investigación, van a hacer sus estudios de investigación epidemiológica descriptiva. Inclusive gran parte de ustedes se van a graduar haciendo su tesis, ¿no? Una tesis epidemiológica de tipo descriptiva. Luego tenemos la epidemiología analítica, que tiene como principio ver hipótesis. Estas hipótesis tienen que ser una forma de recolección sistemática y específica. Y en la epidemiología analítica tenemos dos grandes estudios. Los estudios de cohorte, que son los expuestos y no expuestos, y los estudios de casos y controles, donde vamos a ver el riesgo relativo para ver cómo en sí está esa enfermedad. Luego tenemos la epidemiología experimental, que se va a realizar en la producción plantada de una experiencia para probar pues, la hipótesis, ¿no? Si vamos a hacer unos estudios, según nuestros estudios analíticos. Este estudio experimental, que un ejemplo muy importante, tenemos los estudios de ensayo. Los estudios de ensayo son los que están realizando ahora para ver cómo están aplicando estas vacunas para poder contrarrestar el COVID. Entonces, es un tipo de estudio experimental que están realizando actualmente a nivel de todo el mundo y creo que ya son alrededor de 12 o 14, ¿no? Grandes fábricas farmacéuticas, industrias farmacéuticas, perdón, que están realizando estos estudios y ojalá es que lleguen a buen puerto. La investigación epidemiológica, tenemos una investigación situacional en la cual es a través de la observación, de la parte descriptiva, vamos a ver procesos de salud y enfermedad en relación social, tiempo, espacio y persona, que es por un examen. Tenemos una investigación causal, que es una enfermedad, un estudio analítico en el que vamos a poder comparar quiénes son expuestos y no expuestos, y hay una comparación entre ellos. Tenemos una investigación operacional diseñada para poder controlar problemas de salud y enfermedad, una investigación evaluativa, vamos a ver cómo están los servicios de salud y programas de control. Es así que Johnny Morris hizo estudios muy importantes, como es en la clínica el uso del campo de investigación y los usos en el campo de la investigación en salud pública, referidos más que todo a cuál es el futuro y la evaluación de ciertas enfermedades a través de un operativo que se realiza en servicios de planes y programas, ¿no? Ahí tiene que ver mucho la interrelación, integración, indagación, para poder llegar a una solución de estas enfermedades. Entonces, a través de un sustento teórico, tenemos varios conceptos y teorías que se han visto. Tenemos el concepto de la enfermedad, la causalidad, porque siempre hay una causa para que suceda algo. Hemos visto la historia natural de la enfermedad, cómo se desarrolla, el proceso endémico, el proceso epidémico, el proceso infeccioso, y el ámbito natural de estas enfermedades infecciosas, cómo se desarrolla. Para ello hay ciertos fundamentos que hay que tener, ¿no? En relación a ciertos conceptos, como ese concepto ecológico que te dice que hay que tener una interacción muy importante entre el hombre, el medio físico, ¿no? La parte química, la parte biológica. Luego, otro fundamento está el enfoque social, que por supuesto que hay que ver la salud de la población, sus condicionantes de ellos, y más que todo a través de la parte social económica. Nosotros podemos decir cómo está la población acá en Lima, es muy distinto como está en Contamana, en Pampa Hermosa, en Cayo, inclusive en zonas donde hay población susceptible o vulnerable. Y por supuesto, fundamentalmente tiene que ver la causalidad, que existen múltiples causas para que produzcan una enfermedad. Y ahí vemos lo que es la causa y efecto. Para ello, la epidemiología es una ciencia, realiza un método científico, ¿no? Por lo tanto, ciencia es el estudio de conocimientos que recurre a través del método científico para poder desarrollar y abordar un problema, ¿no? ¿Por qué suceden las cosas y para qué tenemos y para qué están?
Estas son preguntas que se tienen que abordar a tu problema, ¿no? Entonces, todo método científico es el ordenamiento prácticamente de una serie de preguntas. ¿Qué sucedieron? ¿Para qué tenemos que actuar? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo tenemos que validarlo? ¿Cómo tenemos que medirlo? ¿Qué manera más pertinente de poder solucionar o medir cuánto existe el problema? Entonces, en relación a este método científico, tenemos el método epidemiológico. El método epidemiológico, pues, es el método científico prácticamente aplicado para poder evaluar estos problemas de salud e enfermedad. Entonces, hay que decir el por qué suceden las cosas. Es decir, hay que justificar este método epidemiológico, ya que se sustenta prácticamente en desarrollar ciertas áreas de la medicina para poder contrarrestar estas enfermedades, ¿no? Y estamos todos ahí incluidos. Como se va la realidad, ¿qué está sucediendo? Supongamos hoy en todo el mundo, ¿no? Tenemos causante de una pandemia. Plantear una hipótesis, ¿por qué sucedió esta enfermedad? ¿Cómo es? ¿Es una zoonosis realmente como lo dicen? No, no lo es. Tenemos que verificar nuestra hipótesis de los resultados y por último, ¿no? De la evidencia. Realmente lo que estamos hablando es cierto. Entonces, para poder hacer un estudio epidemiológico, me baso en sí en estudios de qué? De la realidad. A través de lo que yo veo la realidad de mi observación, puedo hacer estudios de corte o estudios de casos y controles. Los estudios de corte son los estudios prospectivos. Quiere decir que de acá yo voy a ver qué va a pasar con la humanidad, de acá a todos los que han sufrido, supongamos, de COVID, qué deficiencias o qué daño ha dejado, ¿no?, en la persona y la enfermedad. Y los estudios de casos y controles son los estudios prospectivos, todo lo que ha pasado. Tenemos estudios transversales, estudios longitudinales, tenemos estudios ecológicos de reporte y tenemos estudios experimentales y los coaches experimentales en relación a los ensayos comunitarios. Por eso tenemos dos tipos de estudios según ciertas investigaciones en epidemiología, que son los estudios analíticos y los estudios descriptivos. En sí, ¿para qué investigamos? Hay que observar, tenemos que analizar, tenemos que experimentar y, por supuesto, tenemos que interpretar, ¿no? Y para ello, ustedes también van a tener una idea en relación a sus trabajos de investigación que lo van a presentar en la parte práctica, qué problema tenemos, qué problemas está sucediendo, cuál va a ser la hipótesis, vamos a realizar un diseño epidemiológico, lo vamos a ejecutar, vamos a ver el resultado y vamos a hacer una ciencia y eso lo vamos a publicar. Todo eso ustedes lo van a desarrollar en esta asignatura. Por supuesto, se tiene tres momentos fundamentales, ¿no? Vamos a plantear, vamos a hacer planeamiento, vamos a plantear cuál es el problema, cuál es el objetivo, qué diseño, vamos a hacer la ejecución de todo nuestro trabajo, vamos a ver los datos, los resultados, los análisis y la comunicación. Porque todo trabajo tiene que ser comunicado, por lo tanto, tiene que hacer un informe final que ustedes lo van a tener que realizar. ¿Cuáles son los formatos de proyecto, no? Tiene que presentar su proyecto en relación al planteamiento del problema, ¿no? ¿Cuánto de conocimiento tenemos? Vamos a tener objetivos, vamos a utilizar variables, qué metodología, instrumentos de recolección, ¿no? Vamos a utilizar encuestas, entrevistas, vamos a hacer un plan de análisis. Hay que siempre tener las consideraciones éticas, el cronograma, cuánto nos vamos a tardar, un presupuesto y las referencias bibliográficas. Otros estudios pueden ser iguales, como es en el título, la descripción, tenemos que poner antecedentes, el planteamiento, la justificación, las hipótesis, cronograma y presupuesto. Son múltiples formas de poder presentar un proyecto. Inclusive la Dirección General de Epidemiología dicen que para hacer un proyecto de investigación, es que te hace el primer resumen, planteamiento del problema, la justificación, el marco teórico, los objetivos, la hipótesis, la metodología, la relación en sí de operaciones que tienen que realizar, su cronograma, ¿no? Y los anexos que tienen que presentar. Pero la investigación de epidemiología, en primer lugar, ustedes, todos cuando vemos qué está pasando a través de un problema sobre salud, tenemos que ver la definición del problema. ¿A quiénes afecta?
esta enfermedad a todo el mundo, no solamente a niños, a quienes afecta, cuál es el objetivo general, cuáles son los objetivos específicos, si vamos a formular una hipótesis, sí o no. Ojo, los estudios analíticos llevan hipótesis, los estudios descriptivos no llevan hipótesis, solamente esbozan una hipótesis, por si acaso, pregunta examen. Vamos a hacer la descripción del problema y posteriormente podemos plantear una hipótesis para saber si es factible o no. Acuérdense que los estudios analíticos sean hipótesis, no los descriptivos. Muy bien. En relación a ello, tenemos que ver cuál es la definición de estos propósitos, cuál va a ser el propósito de este trabajo, qué es el objetivo general, cuáles son los objetivos específicos, y tenemos que diseñar y ver el mejor método. Generalmente ustedes, para lograr este conocimiento, ustedes van a emplear siempre sus estudios descriptivos, y cuando ya se gradúen van a emplear otros estudios más avanzados, como son los analíticos o los experimentales. Tenemos que ver el diseño, el instrumento, ¿no?, para tomar ciertas medidas, ¿no?, recolección de datos, tenemos que ver el tiempo, la definición de términos, el cronograma de investigación, y por último, tenemos que ver algo muy importante, que investiga la epidemiología. Nosotros vamos a investigar cómo se distribuye la enfermedad o los determinantes de enfermedad a través de procesos biológicos, psicológicos, sociales. Por ejemplo, me gustaría ver, investigar cómo están aquellas personas que no salen de su casa, cómo han pasado ese confinamiento ustedes durante estas tres, durante estos 5 meses que han estado en casa, ¿no? Ver la distribución y frecuencia determinantes de los riesgos de salud. Como hemos visto, ¿no?, quiénes están más en riesgo de tener COVID, no aquellos adultos, los que tienen hipertensión, diabetes o en sí todos. Hay que ver la forma de control de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, y sus riesgos, por ejemplo, aquellas personas que no pueden ir a trabajar porque tienen comorbilidad, o aquellas embarazadas, realmente el impacto es bueno, ¿no? Está bien. O el simple hecho de que ustedes no estén en clases en este momento presenciales, ¿no? Se ha tomado una buena medida o no. Y también hay que ver las modalidades de impacto sobre las respuestas que hemos tomado, que hemos dado, ¿no? Yo pienso que el simple hecho de que esta enfermedad siga contagiando, ustedes, el estar en casa, ustedes están en la mejor forma protegidos, ¿no? Estamos protegiéndolos ustedes frente al riesgo de salir. Por ejemplo, ayer tuvimos, ya estamos en la universidad, y los chicos del día viernes, con múltiples cosas, pudieron presenciar una clase práctica. De hecho, en el Policlínico FAMUR, porque ya estamos realizando las pruebas serológicas con inmunofluorescencia, a través de poder detectar, ¿no?, en una forma rápida quiénes son los que están prácticamente infectados por COVID y no lo saben. Entonces ya lo estamos desarrollando. Ayer los chicos del día viernes del grupo lo han podido determinar, y así tengo que ir al policlínico, porque también soy la directora del policlínico, y paro con mi laptop y también les enseño, porque es muy bonito también enseñar las clases teóricas, pero también ustedes lo pueden ver a través de esta transmisión, porque ustedes no pueden salir. En sí, la transmisión de esta enfermedad es muy rápida. Tienen que estar protegidos. Por más que dicen que haya bajado, siempre hay que estar cuidándonos hasta que salga la vacuna. También nos sirve la epidemiología, que investiga. Investiga para superación epidemiológica, para ver conocimientos, para ver en sí las modalidades de impacto de las medidas que hemos tomado. Muy bien. ¿Alguna pregunta está ahí, jóvenes? ¿Jóvenes? No, claro. Muy bien. Ustedes, como habrán visto, ¿han visto ya sus sílabos? ¿Han visto sus sílabos, jóvenes? ¿Quién ha visto sus sílabos? A ver, Celadita. Celadita, Candy, muy bien, todos ustedes han visto algo muy importante. ¿Qué sucede el día jueves? ¿Hay clases o no hay clases? ¿Qué dicen? ¿El día jueves hay o no hay? César. César, a ver, dígame, ¿hay o no hay?
¿El jueves qué se celebra? ¿Qué día estamos el día jueves? No sé. A ver, chicos. Jóvenes. Ay, no hay clases. ¿Por qué no hay? Ahí estamos preguntando. Oye, ¿qué día estamos? Ay, no hay, creo que me he equivocado. Creo que para el próximo hay. Hoy estamos 26 y el próximo jueves, ¿qué es? El 8 de octubre, el combate todavía sería de esta a la otra. De esta a la otra, ¿no? Sí, doctora. Sí, entonces lo que yo quiero es que... Claro, todavía el jueves es primero, ¿no? Entonces, en relación a ello, lo que se quiere más que todo son las 8:30, a las 9:40 termina la clase. Lo que se quiere más que todo es poder avanzar. Ustedes han visto